partir de Tijuana de la delegación. ¿Esta calle de dónde va a salir? Viene del de la vía rápida, se conecta hacia al entronque con el bulevar de la presa, en la carretera vieja. Sí, y esta esto lo vamos a hacer en concreto. Concreto hidráulico. Y con esto vamos a poder sacar la línea hacia la presa. Hacia la presa, ese es el segundo. Y desfogar, darle más movilidad a la ciudad, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Aquí es una obra del ramo 33. No es de nosotros, es directamente. Esta es de obra de la dirección de obras de infraestructura. Entonces esta la vamos a hacer nosotros y la vialidad hacia la conexión la presa a la carretera vieja de Tecate, Tijuana. Así es. La federal. Sí, la federal. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, delegado? ¿Cómo estás? Estamos trabajando con 350 metros lineales de pluvial. Bueno, quiero que volteen para acá, mira, voltea ya cómo estamos trabajando. Esta calle, ¿cómo le llaman a esta? Esta es la carretera, el camino viejo a Tecate. Este es el camino viejo a Tecate. Es una liga de la va a ser de la vía rápida. Vamos a poder conectar por esta vía hacia la presa para tener un desfogue más rápido de vehículos y poder tener más movilidad, porque recuerdan que la carretera de Tecate a Tijuana, en la parte ahí donde se encuentran las fábricas, como la parte ahí del Florido, se hace un embotellamiento muy muy grande. Y queremos buscar esta vialidad vamos a pavimentar esta vialidad para que tenga desfogue y se pueda tener una movilidad mayor acá en la parte este de la ciudad. Entonces es muy importante poderlo hacer. Esto va a ser en concreto. Concreto hidráulico, presidente. Y aquí estamos haciendo es con esta la tercera vía hacia la entrada de la ciudad. Sí. Una que es de Otay, la otra que traemos trabajando en el refugio, y esta sería una tercera acceso para tener. Con eso le vamos a dar mayor movilidad para entrar de Tecate a Tijuana. Como dijo aquí el arquitecto, tenemos la de Otay que ustedes ya conocen, que es el pegado al Boulevard 2000 hacia Otay y luego bajando hacia el río. La segunda es precisamente la que viene de la carretera vieja de Tijuana Tecate, pasa para ya sea Insurgentes o también para la vía rápida. Y la tercera sería de la carretera vieja de Tijuana Tecate a través de la presa, de la cortina de la presa, recuperar ese acceso que era el natural de la ciudad, pasar por esta parte para tener una movilidad mayor. Entonces es muy importante esta obra que se está haciendo, una obra que nos han pedido sobre todo los colonos de la zona este para tener mayor comunicación con la ciudad. Presidente, desde hace 30 años estaban solicitando justamente esta vialidad los residentes de aquí. Sí. Y en recorridos pasados, porque esta es la tercera vez que viene a esta colonia, pues de nueva cuenta pues los vecinos son de manera reiterativa de que quieren esta calle. Sí, nosotros cuando veníamos de la parte este, cuando hemos venido de la parte este de la ciudad hacia el centro de Tijuana, hacia el ayuntamiento, nos dábamos cuenta que ya era muy difícil transitar el área ahí donde se unen la carretera vieja de Tecate-Tijuana con rumbo hacia el Insurgentes o hacia la vía rápida. Ya es un embotellamiento muy grande y era muy importante buscar una alternativa. Y esta alternativa era la carretera, precisamente. Este era el paso de la carretera vieja de Tijuana a Tecate. Entonces, recuperarla para tener mayor movilidad es lo que vamos a lograr con esta obra, que va a ser una liga muy importante para Tijuana. Va a ayudar a desfogar mucho justamente todas las vías alternas. Simón Bolívar. Así es. Aquí esta colonia, esta parte donde estamos es está la Villa Floresta, está aquí adelante. García, está Jardines de la Presa. Ya está por Jardines de la Presa aquí, ¿verdad? Sí. Pues toda esta gente que pasa ahorita actualmente tiene que entrar al Simón Bolívar a hacer el congestionamiento en la entrada donde está la gasolinera hacia el cañón. Sí. Van a tener la posibilidad de entrar por la vía rápida, llegar por esta parte y subir exactamente a esa área. Entonces ya estamos también el 24 de julio con la licitación para la otra obra que traemos en el acceso a la 3 de octubre. Sí, entonces, sí, porque también vamos a atender la 3 de octubre, el cañón del Sainz. Son obras que ya tenemos por iniciar. Es importante que lo sepan porque es parte de lo que vamos a hacer en esta zona de la presa. Son obras que nos han solicitado los colonos, los vecinos, los ciudadanos de esta zona, y pues los vamos a atender.
Y aquí pues el coordinador también va a estar al pendiente, el coordinador de delegaciones va a estar al pendiente con nosotros de que se hagan lo más pronto posible para que rápido podamos tener mayor movilidad en esta zona. Así es. Aquí le preguntan, presidente Solaye Ambriz, dice una pregunta, ¿cuándo inicia la obra que usted ordenó darle continuidad del canal que está en Puerta del Sol hasta ampliación Guaycura? ¿Cuándo tenemos esa parte? Estamos haciendo proyectos porque hicimos la primera parte, estamos en proyectos y seguramente estaremos en condiciones de tenerla como en unos 15, 20 días ya el proyecto ejecutivo. Sí, o sea que acuérdense que la obra del ramo 33 primero tenemos que hacer el proyecto ejecutivo, enviar, presentar el proyecto, que la aprobación de los colonos y ya poder tener acceso a los fondos del ramo 33 para hacer la obra. Entonces, bueno, en 15, 20 días tenemos el proyecto y vamos a ir en la programación de esa obra. Lo que sí queda claro es de que queda concluida antes de que terminemos nuestra gestión. Presidente, le hacen aquí la pregunta del temblor que acaba de registrarse. Sí, 4.7 fue al norte de San Felipe. Parece que no, hubo daños menores. Aquí en la ciudad de Tijuana no hay grandes cuestiones que mencionar. Sí se evacuó el Palacio Municipal como parte del protocolo, pero no hubo ningún solo daño al respecto. Perfecto. Y aquí están compañeros de la prensa, no sé si quieren adelante. Hacerle preguntas. Sí, cómo no, compañeros. Sí, alcalde, precisamente días atrás estábamos platicando el acceso a lo que es la presa, que por muchos años ya... Pues continuada, estamos en la zona. Estuviste este. Allá en la zona este con nosotros, ¿verdad? Sí, hemos estado siguiéndole los pasos. Precisamente, ¿cuál es la realidad que ve usted al transitar las calles de la ciudad? Porque una cosa es la zona centro, la zona río, pero otra cosa es acá, ¿no? Que falta mucha infraestructura. Mira, nos queda claro que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, aplicar todos los recursos posibles, a pesar de la contingencia que nos ha costado financieramente una cantidad importante de recursos al municipio. Hemos logrado avanzar en temas como este de infraestructura, de atender a la población. Pero hay mucho rezago. Hay mucho rezago de luminarias, hay mucho rezago de pavimentaciones. Por eso nosotros tenemos que mostrarle a la población que los recursos que tenemos los estamos empleando en atender a la población, particularmente en esas obras que nos han solicitado, como en Villa Urbi del Prado, que ahorita estamos trabajando, en el Cañón del Sáenz, que ya pronto vamos a entrarle, la 3 de octubre también. Entonces, son una serie de colonias que nos han solicitado obras de pavimentación, de bacheo, de alumbrado público, y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para atenderlas. Alcalde, hay un par de temas que a la sociedad le preocupa mucho y son dos accesos. Sí. La primera, cuando uno va bajando de Lomas de la Presa, se forma una congestión de alrededor de 10 a 20 minutos para poder alcanzar y llegar a... ¿De la colonia? De la colonia de Lomas de la Presa bajando. Okay. Y se hace todo el embotellamiento en Simón Bolívar. ¿Cómo se le va a dar solución a eso? Y el otro punto... Bueno, eso es parte precisamente de esta obra. O sea, lo de Simón Bolívar nos preocupa y queremos desfogar el número de vehículos que se tiene que ir para allá. Por eso estamos haciendo esta conexión, para que esta vialidad desfogue parte de los vehículos que ahorita están congestionando la Simón Bolívar. Y por otro lado, hacia adentro, hacia la 3 de octubre y el Cañón del Sáenz, también vamos a hacer obra para que no provoquen cuellos de botella los accesos o salidas de esas colonias. ¿En qué tiempo va a estar lista esta obra? ¿Cuánto tiempo nos tardamos 120 aquí? 120 días. Ya 120 tenemos, días. Ya tenemos 25 días trabajando. Por ahí. El segundo punto de congestión es el cruce entre Benítez y el Gato Bronco, donde está la obra de la CES. Ahí hay un terrible problema. Bueno, nosotros hemos estado en contacto con la CESP, es una obra que habían dicho desde un principio que iba a durar más de un año en hacerse, es un drenaje profundo. Nos preocupa porque es una vialidad que nos ayuda a la movilidad de la ciudad y ahorita nos está perjudicando. Entonces vamos a estar atentos de que la completen lo más pronto posible. Estamos en comunicación permanente con ellos. Era una obra necesaria, era inevitable que la tuvieran que hacer, pero sabemos de la molestia que le causa ahorita a esa parte de los que usan esa vialidad.
pero vamos a esperar de que cumplan con los plazos que prometieron para poderla volver a la circulación, que es algo esencial. ¿Personal de auxilio vial no estaría disponible? Bueno, tenemos, yo les digo los amarillos, la verdad que ellos nos están apoyando en muchos puntos de la ciudad, en el este también. Y pues bueno, también en esa zona vamos a procurar que estén ahí presentes. Alcalde, por otro lado, yo soy un poco más político. Ayer el gobernador lo señaló de que no lo ve mucho en la calle, en las obras, pero pues aquí nosotros andamos correteándolo siempre en las obras. Entonces, ¿por qué no lo invita o qué pasa ahí? ¿No le llega la información? ¿Quiere conocer su opinión? Bueno, mira, ese tipo de polémicas yo creo que a lo mejor fue un comentario de vacilado, de chiste, porque... Como todos ustedes saben, porque me han acompañado, ni un solo día, a pesar de la contingencia, de la pandemia, el alcalde de Tijuana todos los días estuvo en las calles, en las colonias de la ciudad. Nunca dejamos de trabajar cercano a la gente como nos habíamos comprometido, estamos cumpliendo. Entonces, bueno, esto es parte de lo que hacemos todos los días. Y por eso yo creo que fue un comentario a la ligera, pero que desde luego no corresponde a la realidad, porque el alcalde, sin lugar a duda, que más ha salido a las colonias y a las calles de su municipio, ha sido el alcalde de Tijuana. Es un Gracias. Comentario muy similar al que realizó con Gerardo López cuando lo encontró allá en el Florido, claro, de Chacoteo. Claro, pues ustedes se han dado cuenta que hemos andado por toda la ciudad. Y así vamos a continuar. De hecho, vamos a reiniciar las jornadas en la noche para pavimentar y bachar por noche algunas vialidades, ya que se está recobrando la movilidad y es necesario poderlo hacer de noche. Entonces le voy a pedir aquí al arquitecto que a partir de hoy, para que no quede duda que vamos a empezar hoy, empezamos también un programa de noche para avanzar en las obras que tenemos para poder atender a la población. Alcalde, en el tema del aeropuerto se había mencionado que bueno, se estaba tratando de trabajar en conjunto, en que ayudaran a las obras de la ciudad. ¿Cuántas obras han ayudado hasta el momento? Hasta el momento todavía le deben a Tijuana. Y bueno, en cuanto al predial, estamos en litigio, estamos en los juzgados pidiéndole a los jueces de que nos otorguen el pago del predial por parte del aeropuerto. Pero vamos a seguirles insistiendo, tenemos el compromiso de ellos, ojalá que le cumplan a Tijuana. Es un compromiso que ellos hicieron con la ciudad y esperemos que así lo hagan. ¿A qué cantidad asciende el predial para el aeropuerto? El litigio ahorita es más o menos 700 millones de pesos. Todo depende de la resolución del juez. Sabemos que como es una cuestión federal, es un litigio largo, es un litigio que ha estado ya en varias administraciones, nosotros le hemos dado continuidad, pero vamos a seguir insistiendo y en eso sí ya se están regularizando muchos de los comercios que ahí están operando. En ese sentido, sí están colaborando para que ya paguen su permiso de operación, paguen su parte de predial que les corresponde, paguen su permiso de venta de alcohol. En eso ya están cooperando. Alcalde, ¿cuántas empresas o gente hay que deban al predial en cantidades grandes? ¿Empresarios? Pues mira, no te podría dar el dato, le pediría al tesorero que te lo diera más tarde. Lo que sí te puedo decir es que la recaudación que llevamos este año, a pesar de la contingencia, a pesar de la pandemia, va por encima de lo que se recaudó todo el año pasado. Entonces, eso es muy bueno para Tijuana. Gracias a eso hemos podido suavizar el efecto financiero que tuvieron la contingencia en las finanzas del municipio. Y gracias a eso hemos podido implementar obras como esta. Esta obra, como te digo, es con recursos propios. Y bueno, como puedes ver, es una obra importante. Ya se ve al fondo la vía rápida. Y es una liga que va a servir mucho para la movilidad de Tijuana. ¿Un reconocimiento entonces a los tijuanenses que han pagado su predial? Yo estoy muy orgulloso de los tijuanenses, porque no nomás han pagado su predial, han salido a ser solidarios con sus compañeros en esta contingencia, se han apoyado unos a otros. Yo les digo que tengan mucho ánimo, que les sigan metiendo muchas ganas. Yo reconozco todo lo que han hecho, reconozco el apoyo que han brindado
para ser solidarios con los otros ciudadanos que han tenido contagios y que ha sido necesario atenderse, o que les ha faltado precisamente de comer o de otras necesidades, los han apoyado los tijuanenses. Por eso yo he dicho, estoy muy agradecido de ser en este momento alcalde de Tijuana, porque he visto lo mejor de los tijuanenses. A pesar de las circunstancias, he visto cómo la gente ha reaccionado, y esa es la Tijuana que todos sabemos y queremos. ¿Hay planes para que regresen los sábados de bienestar? Ya estamos en los sábados verde, que todavía, como el semáforo lo tienen en rojo, mientras no cambie no podemos regresar a los sábados de bienestar, pero ya estamos acudiendo a través de los sábados verde a las colonias, a hacer limpieza, a dar atención de salud, a recoger basura pesada, a plantar árboles y atender a los ciudadanos que pedimos de que cuando nos vengan, se vengan a estos eventos, guarden la sana distancia, pero aquí los atendemos. Muchas gracias, gente. ¿Hay algunas, les pide aquí la gente? Vamos viendo allá con los compañeros que están aquí, ¿no? Dice Vero Villavicencio, saludos, apóyenos para la gestión de alumbrado público en el Corredor 2000 del Refugio al Rosarito. Estamos precisamente en pláticas con el gobierno del estado para que esa vialidad sea entregada al municipio y podamos darle nosotros el mantenimiento del servicio que se requiere. Estamos nomás por concluir los trámites de entrega, de poder mejorar esa vialidad. Faltan mucho señalamiento, falta alumbrado público, falta atención a la vialidad, se encuentra un poco dañada. Y pues bueno, lo que queremos es precisamente que lo más pronto posible el estado nos la pueda transferir para que nosotros podamos entrarle al mantenimiento. A ver aquí cómo que nos están moviendo. Alejandro le dice, esta calle va a disminuir el tráfico del Boulevard Díaz Ordaz. Muchas gracias por las obras que realmente son necesarias para la movilidad de la ciudad. Felicidades, presidente. Oh, muchas gracias. Esta liga es muy importante. Por eso hay que atenderla. Bueno, déjame atender aquí a las compañeras, ¿no? Por favor. ¿Cómo está Marilena? ¿Qué tal? Diego Mioja, le estamos pidiendo del fraccionamiento García que nos pavimente la calle, por favor. Del fraccionamiento García de la presa. También banquetas. Banquetas. Sí. A ver, dale, coordinador. Agrande la máquina esta, ¿verdad? No nos vaya a atropellar. No, aquí en la. Ahí te van a encargar para que hables aquí con los vecinos de la calle Porvenir del fraccionamiento García de la Presa, para ver si lo podemos ya también. Para la calle a espaldas de esta. Ah, ok. Primero vamos a hacer esta, porque esta va a ser muy importante. Le va a ayudar muchísimo a llegar a esta zona y tener más movilidad. Y bueno, vamos viendo la calle que dice la señora, ¿no? Delegada, para que le dé seguimiento. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Lista? Bueno. Venga, compañera, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues muy bien. Miren, las repeticiones sobre el agua, lo que pasa es que tenemos años viviendo aquí. ¿Agua potable? Sí, agua potable y drenaje. Muy bien. Pues, igual, ya no sé qué. ¿Y han ido a la CESPA para hablar, sí, con ellos? Sí, ya no habían puesto el número y todo, pero pues es hora que... ¿Tienes el número? ¿Viene aquí los números? Sí, aquí está mi número. No, tu teléfono, sí, pero el número que te dieron de folio de la Comisión Estatal. No, habían puesto el número afuera de las casas, no nos dieron número interior ni nada. ¿Con quién hablaron? Ay, con Lemus. A ver. Mira, dale todos los datos con quién hablaron en la Comisión Estatal, porque el agua y drenaje es con ellos, pero vamos a hablar con ellos para que le apuren a hacer la obra, ¿no? Si ya la prometieron, deben de tenerla ya programada. Ah, okay. Te encargo, ¿no? Por favor. Bueno, igual no. Queremos un área verde de este lado. Ok. Ya que terminemos la calle, ¿qué te parece si vemos el asunto ese? Okay. ¿Dónde está el parquecito? A esa esquina, ¿ya donde está el carro rojo? Sí. Ok. Porque ahí es un tiradero de ahorita. Basura, nada más. Ah, ahorita lo voy a ver para ver. Van a recoger basura ahora, ¿no? Sí. Están atendiendo ese. ¿Dónde anda Enrique? Están atendiendo el basurero. Parece que hay un basurero clandestino ahí. Sí, aquí tenemos un camión, estamos en el Tordazo, ahorita regresamos. Entonces ahora lo atienden el terreno ese, okay. Gracias, Margarita. Bueno. Alejandrina. ¿Cómo está Alejandrina? Hola, Alejandrina, me salude primero. Nosotros ¿cómo está? Queremos pavimentar la calle, pavimentación para la calle.
¿Es la misma? No, está acá en el fraccionamiento García. ¿Fraccionamiento sin? Sí. Ok. Yo lo sigo en tus redes, seguido le pongo. No te olvides de la calle Fraccionamiento García. Ok, de Fraccionamiento García no has visto nada. Pues todavía no se están, no traemos en el ramo. Estamos ahorita cerrando esta calle y a partir de ahí. Hay que mandar con ella una persona ahí para que la vayan incluyendo en el proyecto del ramo 33. Ah, ok, perfecto. ¿Qué le parece? Y aquí en esquina igual es una cartonera. Hay muchísimos ratones en la casa. O sea, ya estamos invadidos de ratones. Del día le matamos 8 o 9 ratones. Y no son ratones, son ratas. Y esta cartonera ya tiene tiempísimo ahí. Ahorita ahí camina tantito y van a ver la cartonera. A ver, la protección del ambiente para que le den una vuelta. Y es que es demasiado ratón. Está bien, te vamos a mandar una persona que vea esto. Ok, está okay. Bien, presidente. Muchísimas muy bien. Gracias. Gracias por ¿cómo están, compañera? Gracias a ustedes por atención. ¿Qué tal, compañero? Buenos días, señor. Mire, traigo esta petición. Inicia en esas tres viviendas, inician de ahí de la esquina, de matar carrito rojo, hasta sí, la esquina. Para este lado de acá. Hasta la esquina, sí. De ahí continúa. Bueno, y la urbanización pues ya la estamos haciendo, ya, ¿no? Nada más el drenaje. El drenaje. El drenaje sería y el agua okay. Potable, pues ya. Bueno, el drenaje y alcantarillado lo tienes que ver porque con la comisión. Porque no podemos pavimentar sin que. Sin que pongan el drenaje y el agua, ¿eh? Ya lo había llenado la petición a la comisión estatal. A la comisión, pero sí. Nunca dieron con él. Bueno, te encargo mucho de esto. Pero ya lo estamos haciendo, ¿eh? Okay. Okay, precisamente esta obra es eso. Uh-huh. Okay. Muchas gracias. Resuelta con drenaje, bueno. Gracias. Okay. Compañero. ¿Qué dice? Mire, yo vivo aquí en el García y de hace 26 años no nos han arreglado las calles. Ya nos han dicho aquí las compañeras la petición. Y lo que queremos es que quedamos de verla. Las pequeñas, sí. Bien, que nos ayuden, ¿verdad? Y esperemos que tengan más, pues que den sus vueltas nada más o que nos llamen a nosotros. Sí, cómo no. Yo sé que tiene muchos problemas ahorita. Yo creo que sería bueno que hicieras una reunión con los vecinos para ver un proyecto de su colonia. Sí. Y ya ponernos de acuerdo con ellos, porque todos lo pidieron, ¿eh? Todos tus compañeros pidieron la. Sí, no se trata que hagan milagro, ¿no? Sino que lo poco que se pueda hacer, pues que se haga bien. Sí. Bueno, pues gracias. No, aquí a tus órdenes, vamos. Vas a ver cómo va a cambiar esta zona, ¿eh? Va a quedar una calle, una vialidad de primera. Sí, nos ayude, porque ya tenemos mucho tráfico, mucha gente. Sí, por eso esta va a ser muy importante, vas a ver. Bueno, pues vamos, a tus órdenes. Gracias. Aquí don Rafael, sí. Señor presidente, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Días todavía. ¿Cómo estás? Oiga, qué bueno que viene a visitarnos. Yo soy del fraccionamiento García. Sí. Nada más la pregunta de nosotros es, quisiera yo saber si en la calle por venir, aquí en las privadas sí, abajo, sí. Si va a dejar acceso a nosotros. Claro, allí. El acceso se va a quedar, ¿no? A la porvenir. La porvenir. Sí, claro. Sí, claro. Sí se va a dejar porque estaban sí. Platicando los de la privada que no nos iban a dejar pasar no, a nosotros no, por ahí. No. ¿Cómo vamos a cerrar? Yo decía, no, ¿cómo? Si la es para la movilidad, no para dejarlos de cerrar. No, eso, olvídate, todo, se va a dejar el acceso. Exactamente. Otra cosa que también le quería pedir de favor. La calle de nosotros son 200 metros nada más del fraccionamiento García, que no están pavimentadas, nada. Ya más. Nos, eres el quinto ya que nos dice el es un no, pero ya quedamos. Muy feo, está muy ya feo. Ya quedamos de que nos vamos a reunir con ustedes, se va a reunir el arquitecto. Ajá. Para hacer el proyecto. Por lo visto la calle Porvenir es la más importante de, sí. La central, ¿verdad? Sí, es la que sale. Ok, que sale. Entonces yo creo que hay que ver el proyecto primero de la Porvenir. Ah, ok. No, okay. Es todo, muchas gracias. Muy bien. Ok. Presidente, le escriben aquí en redes sociales, Pedro Núñez, dice, buenos días, presidente. Mire, le mando una petición a mi problema. En estos momentos le quiero solicitar un microcrédito a la palabra que a raíz de esta pandemia me quedé sin poder trabajar. Yo me dedico a vender ropa y calzado usado y soy herrero, pero no tengo los medios para impulsar mi negocio. Sí, yo te pido que vayas al ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDETI, y ahí te van a atender y van a buscar cómo apoyarte con esos fondos que requieres para reiniciar tu negocio. Eso es un programa que tenemos que es muy importante para recobrar el empleo en Tijuana. Bueno, quiero decirles de que igual, sigan con las medidas preventivas. Es muy importante convencer a todos que usen cubrebocas, por lo menos cubrebocas.
pero si pueden, quédense en casa, sigan aplicando las medidas preventivas para evitar contagios. Todavía tenemos que cuidarnos mucho, esto no se ha acabado, y para poder recobrar economía, para poder recobrar empleo, es necesario usar las medidas preventivas. Entonces nos vemos pronto, cuídense mucho y mucho ánimo, Tijuana. Hasta pronto.